Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy 26 de junio del 2015. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la región, con una temperatura de 18 grados 3 décimas y una humedad del 78%. La cooperativa eléctrica de Gálvez Limitada evaluará seleccionar técnico electromecánico para incorporarlo al sector de redes eléctricas para desarrollar tareas técnicas propias de la sección con relación de dependencia y muy buenas condiciones laborales. El perfil requerido es título de técnico electromecánico, preferentemente de la Escuela de Educación Técnica número 456 de la ciudad de Gálvez, hombre, preferentemente de hasta 27 años de edad, con residencia comprobada en la ciudad de Gálvez. Los interesados presentar currículum vitae en las oficinas comerciales de la Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada, en calle San Martín 106, en el horario de 7:30 a 12:30, y esto es hasta el día viernes 3 de julio. En la tarde de ayer, en el hospital Dr. Alfredo Baetti de nuestra ciudad, estuvieron las damas de beneficencia haciendo una entrega de un importante aporte para refacciones del edificio. Bueno, hoy hicieron una importante entrega al hospital de nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Hoy, precisamente 25 de junio, que estamos festejando 99 años de la Sociedad de Beneficencia, hicimos entrega de una suma de 60.000 pesos para ser aplicada la refacción de la sala de partos. Esto viene de la mano de un proyecto un poquito más ambicioso de refacción de otras salas, pero bueno, comenzamos hoy por hoy con esta. Alicia, bueno, mucho esfuerzo para recaudar esos fondos. Sí, indudable. Estos fondos nosotros recaudamos a través de eventos, de donaciones, de socios, un alquiler que percibimos de un inmueble. Bueno, y como siempre ustedes nos ven trabajando en hipódromo y demás, así que de allí vienen nuestros recursos. No tenemos otros recursos oficiales para poder seguir colaborando más. Pero bueno, estamos muy contentos, siempre tratamos de comprar en su mayoría aparatología. En esta oportunidad, dado que gracias a Dios estaban bastante cubiertas esas necesidades, nos hicimos eco del pedido de refacción de la parte edilicia. Bueno, como bien decías, hoy cumplen 99 años, bueno, ¿y qué balance se puede hacer? Mirá, el balance para mí es muy positivo. Convengamos que obviamente yo amo a Sociedad de Beneficencia. A través de 30 años atrás que comencé a integrarla de la mano de gente muy querida, muy mayor y muy querida, y algunos de ellos hoy día ausentes, me hace feliz la idea de que Sociedad de Beneficencia siga con esfuerzo, como todas las instituciones, pero que todavía sigamos en pie, trabajando, colaborando con nuestro hospital. Y bueno, si Dios quiere, el próximo año haremos un festejo. A lo mejor será seguramente tan austero como lo somos nosotros en todos los días de nuestra vida y en esta institución. La Escuela Superior de Comercio número 44 comunica que hasta el 30 de junio se podrán inscribir para rendir los exámenes para completar estudios en el turno de julio. Esto lo pueden hacer en la mesa de informes en el horario de 7:30 a 21 horas. Continuamos con las Olimpiadas Santafesinas, esta vez en el Club Cesi con la disciplina de natación y ajedrez. Nosotros estuvimos con la coordinadora de Gálvez y la región, Mariel Carelo. Bueno, Mariel Carelo, se están desarrollando Olimpiadas Santafesinas, pero ya a nivel departamental. Sí. Empezamos la segunda etapa, los chicos ya pasaron la primera, que fue los locales, y este es el primer departamental que tenemos en el departamento San Jerónimo. Hoy acá en el Club Cesi, en Gálvez, estamos desarrollando ajedrez sub-14 y sub-16, que tienen alcance a nivel nacional, y natación sub-14, y bueno, nada más.
Después sí estamos desarrollando un básquet 5x5, pero ese no tiene alcance a nivel nacional. Ese tiene que ver con la etapa de los departamentales, que tienen dos alcances, local y departamental. Hoy es el local de básquet 5x5. Bueno, que lo pudieron realizar en el playón. El que lo estamos realizando en el playón, sí, porque en realidad lo íbamos a hacer acá en Ceci, pero la cancha de parque está imposible, sí, con mucha humedad y teníamos miedo. Bueno, ¿cuántos chicos están participando de ajedrez y cuántos en natación? Tenemos alrededor de acá en ajedrez de 30 chicos y en natación también unos 35 chicos del departamento. No son muchos porque, bueno, no todos tienen la posibilidad de tener, en el departamento de San Jerónimo hay pocas pelotas cubiertas, entonces, bueno, no hay tantos chicos. Bueno, ¿después de esta instancia, Mariel? De esta instancia pasan a los regionales, que se empiezan a realizar a partir de después de las vacaciones de julio, la primera semana de agosto. No me acuerdo la fecha. Bueno, no tenés todavía tampoco designación de lugar. Es en Santa Fe. Si en natación, generalmente se desarrolla en gimnasia, y ajedrez en el CEF número 29 de Santa Fe. Todos los años puede que haya cambios, pero sí. Bueno, nada, y agradecer a las instituciones, al club, a las escuelas, que realmente sin el apoyo de los directivos, de los docentes que acompañan a los alumnos, no podríamos hacer que los chicos tengan este tipo de vivencias. Que por ahí a los grandes tenemos que hacer papeles, horarios, notitas, pero a los chicos la experiencia y la vivencia que les queda es inolvidable. Es inolvidable. Aquel que hizo deporte y me escucha sabe de lo que estoy hablando. El grupo de emprendedores galvenses invita a todas las futuras mamás y sus amigas a disfrutar de un Super Baby Shower el 12 de julio en el Club Atenas a partir de las 15 horas. Habrá charlas con profesionales de la maternidad, pintura artística, fotografía, están relacionados a los niños, juegos y muchos premios. Contaremos con servicio de catering, entradas a la venta en Peques, en Avenida de Mayo 926, Afra en 20 de junio 1049 y Juana en Rivadavia 754. Invita el senador provincial Danilo Capitani. Estuvimos con Patricia Ruiz, la directora del Sanco local del Hospital Doctor Alfredo Baetti. Bueno, donde nos comenta el destino de esa donación de las damas de beneficencia para reparación edilicia del hospital. Dentro de la propuesta que estamos teniendo y sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de poder acondicionar y reacondicionar el hospital de nuestra ciudad para fortalecer el sistema de atención, porque nuestro hospital es muy añejo y con los años sufrió el deterioro propio, así que, bueno, en un primer momento había que recondicionar los techos del hospital y por una partida, a través de una gestión que se realizó ante el Ministerio de Salud de la provincia, se ha conseguido una partida de 150.000 pesos para arreglar el ala norte de los techos. Y a partir de ahí uno puede proyectar el recondicionamiento de la parte edilicia en la parte inferior del hospital, como en este caso el dinero que está regalando y obsequiando Damas de Beneficencia a través de esta actividad loable que ellos realizan en pos del hospital, que es un aporte de 60.000 pesos que se va a utilizar específicamente para la remodelación y la restauración de la sala de parto. Patricia, por otro lado también están haciendo otras remodelaciones. Sí, así es. Se remodeló todo lo que tiene que ver con la sala de hombres. Bueno, el deterioro de los techos hizo que los cielos rasos estaban muy obsoletos y que se fuera desprendiendo parte. Después estaba todo alrededor de las aberturas, también los revoques que se empezaban a desprender. Se había hecho una instalación de calefactores, porque sí, el hospital tiene todo calefacción hoy en todo su servicio, en todos sus sectores. Y bueno, hizo que tuviéramos que romper parte de las paredes y después, bueno, teníamos que acondicionar todo eso, como las mesas de luz y todo, que bueno, ya están encargadas y vienen próximamente. O sea que fue una inversión importante también de 15.000 a 20.000 pesos que se tuvo que realizar para todo el ala de la sala de niños y la sala de hombres.
También estabas comentando fuera de micrófono que ahí va a haber remodelación en la parte de quirófano y prequirófano. Sí, así es. En estos momentos se recondicionó una parte provisoria para que puedan, porque lamentablemente, bueno, y gracias a Dios que pudimos conseguir el dinero y se arregló los techos, pudimos recondicionar para poder empezar a realizar las cirugías la semana entrante de quirófano y antequirófano. Pero nuestro quirófano hace desde que el hospital abrió sus puertas, que está realizado de una manera que necesita y amerita cambios que tengan que ver bien específicamente con normativas ministeriales. Entonces, significa una remodelación en lo que tiene que ver con lo edilicio importante, para lo cual la semana que viene se está elevando un expediente al ministerio para que pueda entrar dentro de la partida y junto con un expediente que ya entró esta semana para el recondicionamiento del ala sur de los techos del hospital por un valor de 300.000 pesos. Actualizamos la temperatura en nuestra ciudad, 20 grados una décima y una humedad del 78%. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. GABA Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Kappa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Le Coq Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos, importantes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas y, como siempre, el mejor precio contado efectivo. GABA Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante.
Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias, cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 20 grados, una décima y una humedad del 78%. Para hoy se espera una máxima de 20 grados, que ya se ha alcanzado. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para este fin de semana. Mínima 17, máxima 23, inestable con probabilidad de precipitaciones. Para el domingo, mínima 18, máxima 26, inestable con probabilidad de precipitaciones. Por la tarde-noche, tormentas aisladas. Para el día lunes, mínima 16, máxima 23 grados, con inestable con probabilidad también de precipitaciones. Estuvimos en Santa Paula, donde bueno, se va a presentar la nueva camiseta de fútbol. Estuvo nuestro periodista deportivo, el señor Manuel Almendra. Así es, creemos que este domingo los chicos de primera van a salir con lo que es la ropa nueva, bueno, ya que el año pasado se han llevado lo que es camiseta, o sea, juego completo, merecido por supuesto por el campeonato que lograron. Así que bueno, gracias a un par de firmas pudimos hacer un juego nuevo de ropa, así que este domingo creemos que la van a estar estrenando. Ante Atlético Belgrano. Así es, en nuestra cancha contra Atlético Belgrano. Bueno, partido que también es correspondiente a la octava fecha de la Liga Galvense. Sí, después bueno, de nosotros tener un parate por la suspensión del día domingo en donde teníamos que jugar con Ceci, bueno, la Liga sigue con su fecha normal, nos tocaría disputar este con Atlético Belgrano, y bueno, y después la última fecha de este torneo, no torneo, sino de la primera ronda de la Liga contra el Jorge Newbery de visitante, y luego recuperaríamos el domingo 12 el partido pendiente que nos quedó contra Ceci. Bueno, ¿estaría confirmado ya eso? Por lo menos ayer se comunicó conmigo el presidente de la Liga y bueno, me dijo que si era factible, le dije que sí, por supuesto, de la misma manera que cuando coordinamos con la gente de Arosena el partido suspendido, tratamos de no tener un parate importante y de que la Liga pueda sacar estos partidos suspendidos. De esa manera lo hicimos con Arosena y bueno, nos tiró la propuesta, aceptamos y el domingo 12 estaríamos jugando contra Ceci y ya creo que ese mismo domingo jugaría el Jorge Newbery contra la Pepita, entonces la segunda rueda de la Liga arrancarían todos los equipos con la misma cantidad de partidos jugados. ¿Ese parate, digamos, se va a dar en esa semana? Claro, así es, el domingo 12. Nosotros justo ese domingo deberíamos jugar la primera fecha contra Unión de visitante, y Unión ya creo que hace varios meses ha pedido la fecha, así que bueno, viene al pelo como para que se descanse una semana, que los equipos también podamos tener tiempo para el fichaje de dos jugadores, así que bueno, creo que la Liga le viene bien para que se pongan al día todos los partidos pendientes, y te vuelvo a repetir, arrancar la segunda rueda todos los equipos en las mismas condiciones. ¿Cómo ves el tema seguridad, que es algo que está pendiente en lo que respecta, digamos, a los distintos partidos de la Liga? Mira, en nuestro partido nos llamó la atención escuchar al comisario Abate con lo que dijo que no se le había avisado en tiempo y forma el pedido de seguridad o de adicionales para ese domingo. Nosotros sabemos que el día martes tenemos que comunicarse con ellos telefónicamente o a través de una nota para pedir los adicionales. De esa manera ellos te van coordinando la cantidad y bueno, ya quedan seguros para ir el domingo. Mira, nosotros después de la obra esta que estamos haciendo con respecto a lo que es vestuario visitante y baños, le estamos dando una ayuda importante a lo que es la seguridad. Creemos que de esta manera los jugadores visitantes y el público visitante no van a tener ningún contacto con la parcialidad nuestra, así que creemos que dejamos la cancha muy muy bien asegurada. Creemos que, o sea, hemos cumplido con la Liga, tenemos una iluminación adecuada como para jugar de noche, este tema de los vestuarios y el baño visitante, que también es una comodidad para la gente, estamos cumpliendo también con la policía,
Porque sabemos que tener mucha cantidad de adicionales cuesta mucho a los clubes y bueno, creemos que de esta manera vamos a también a tener una cantidad adecuada a lo que es la seguridad de nuestra cancha. Este fin de semana se cumple la octava fecha de la Liga Galvense de Fútbol. Los encuentros van a ser la Pepita de Coronda versus Unión de Bernardo de Irigoyen, Barrio Este de Galvez versus Jorge Newbery también de Galvez, Santa Paula de Galvez versus Atlético Belgrano de Colonia Belgrano, Irigoyense de Pueblo Irigoyen versus Ceci Básquetbol Club de Galvez, Sportivo Arijón de Arijón versus 9 de Julio de Arocena. El partido que va a transmitir la 957 Fútbol Club va a ser el encuentro entre Santa Paula y Atlético Belgrano de Colonia Belgrano. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen informa su próximo remate feria. Va a ser el próximo 30 de junio en la localidad de Colonia Aldao. Aquellos interesados, dirigirse a las oficinas de la cooperativa, cito en calle Juan 23, número 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. En la tarde de ayer hubo una nueva sesión del Consejo Municipal de nuestra ciudad. Estuvimos con su presidente, el señor José Ferrero. Este jueves 25 de junio tuvimos aquí en el Consejo Municipal una nueva sesión ordinaria, que en este caso ha sido la última del primer semestre. Ingresaron para su tratamiento 4 proyectos que venían provenientes del Departamento Ejecutivo Municipal. Estos 4 proyectos no tenían pedido de tratamiento sobre tablas. 2 de ellos pasaron para su análisis a distintas comisiones y 2 más, aunque repito, no tenían pedido también sobre tablas, se trataron sobre tablas porque no revestían mayor complicación en el análisis de los mismos y entonces se transformaron en ordenanzas. Uno tiene que ver con modificar el artículo 45 de la ordenanza impositiva vigente. Este artículo puntualmente es el que establece los costos para la emisión de los carnet de conducir aquí en nuestra ciudad, que lo que se modificó no es por una decisión del Estado municipal, sino que es debido a que desde el Colegio de Médicos y Profesionales del Arte de Curar se le informó al Estado municipal que había cambiado, que cambiaba desde el 1 de julio de este año todo lo que es el costo del estampillado. Un estampillado que salía a razón de 20 pesos por cada año de vigencia del carnet de conducir y que ahora pasa a costar 25 pesos por cada año de vigencia del carnet de conducir. Bueno, así que esta modificación fue aprobada por unanimidad. El otro tema aprobado también por unanimidad fue el tema de hacer una corrección en 3 ordenanzas impositivas que oportunamente estuvieron vigentes para el año 2012, 2013 y 2014, y en la que uno de sus articulados, en la parte de lo que es el derecho de registro e inspección, se habían omitido algunas palabras, con lo cual con esta ordenanza de ayer hemos corregido esa omisión que habíamos tenido oportunamente. Después, ya hablando de los dictámenes que vinieron provenientes de distintas comisiones, tuvimos 2 dictámenes, los 2 del Consejo en Comisión, es decir, con proyectos que se han analizado durante estas últimas semanas por parte de los 6 concejales. Uno de ellos tiene que ver con aconsejar la aprobación, que de hecho es lo que se hizo, de un proyecto de ordenanza que oportunamente allá por la sesión del 7 de mayo se había presentado a través de la Banca Ciudadana, donde un grupo de amigos del querido ciudadano galvense, fallecido hace pocos meses, Ernesto Chichebota, habían venido a solicitar para que desde el Ejecutivo hagamos una ordenanza para hacerle de alguna manera un homenaje permanente a Chiche. Esto fue analizado y realmente ayer se transformó en ordenanza por unanimidad. Lo que se hace es autorizar la colocación de una placa conmemorativa o recordatoria con el nombre de Ernesto Chichebota en la esquina de Sarmiento y Rivadavia, donde funciona un bar céntrico de nuestra ciudad, muy, muy conocido, de mucha trayectoria, y donde Chiche en vida pasaba gran parte de su tiempo rodeado de amigos y distintas personas. Así que bueno, esto es lo que se autorizó mediante ordenanza aprobada el día de ayer por unanimidad. Este fin de semana en el Estadio Víctor Comelli del Club Atlético Santa Paula se va a disputar un torneo de Orla U19 de básquet. Nosotros estuvimos con Gabriel Botero, jugador de U19.
La verdad que sí, estamos esperando con bastantes ganas, estuvimos trabajando fuerte en toda la organización del evento, esperemos que salga todo bien, pero tenemos mucho entusiasmo para este fin de semana, así que estamos dispuestos y esperando a todo el público que pueda acercarse al Víctor Comelli. Bueno, un fin de semana que va a arrancar, digamos, el día sábado. Arrancamos el día sábado a las 10 de la mañana con el partido de regatas de Santa Fe contra Sportman, que es el actual campeón, y después jugaría Santa Paula contra Argentino. Es una doble jornada a la mañana, después sería una doble jornada por la tarde, en la cual se enfrentarían los dos ganadores y los dos perdedores. Santa Paula con la opción de local jugando en segunda instancia. Y después el domingo, de igual manera, a partir de las 10 de la mañana, también otras dos jornadas, de las cuales los dos ganadores, los dos primeros, pasarían a la instancia que sería el cuadrangular final a jugarse el 18 y 19 de julio, que todavía no está la sede asignada. Bueno, y se tienen que desdoblar porque en esta misma fecha también tiene la U13, ¿cómo hacen? Y este fin de semana también, los chiquitos viajan a Ceres, también en el mismo marco del argentino de clubes, de las categorías. Pero bueno, este año hemos decidido participar con todas las categorías, darle participación a todos los chicos, de la U19 a la U13 en este torneo, y que le damos y consideramos que es de mucha importancia para el club, ¿no? Es un aditamento muy especial. Bueno, ya vienen de clasificados para los próximos cuadrangulares en la U17. Y en la U17 el fin de semana pasado también estuvimos acá y los chicos revirtieron un revés que tenían, que habían perdido dos partidos, y les fue muy bien, ganaron los tres, así que pudieron clasificar como cuarto mejor segundo. Así que bueno, ahora hay que esperar cuándo se jugaría eso, que posiblemente sea en julio. Continuando con el tema de básquet, este domingo la primera de Santa Paula viaja a San Jorge para enfrentarse a Atlético San Jorge por la fecha de la AVOS. Este partido va a ser transmitido a partir de las 20:30 horas, reaclaramos, día domingo a las 20:30 horas, por el programa Basqueboleando, con el relato de Manuel Almendra. Libre queda Ceci, así que este domingo le reiteramos, Atlético San Jorge, Santa Paula de Gálvez, por FM 95.7, con el programa Basqueboleando, con los relatos de Manuel Almendra. Bueno, le vamos a hacer un repaso de lo que va a suceder todo este fin de semana. Comenzamos por esta noche viernes, va a haber un ensayo con público del Coro Municipal de Niños en la Biblioteca Andrés Egaña a partir de las 20:30 horas. El día sábado, en el ciclo Participate, organizado por el municipio de la ciudad, a partir de las 9 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, va a haber un taller intensivo de danzas folclóricas. El costo de este módulo es de 50 pesos y si quiere participar de los dos módulos, que va a ser el segundo a partir de las 15 a 18, el costo de los dos sale 80 pesos. Por otro lado, en Santa Paula va a haber básquet del bueno, de la U19. El día domingo va a haber fútbol, donde se van a enfrentar Barrio Oeste con Jorge Newbery y Santa Paula con Atlético Belgrano. Este partido va a ser transmitido por la 95.7, por el programa 957 Fútbol Club, con los relatos de Ezequiel Tántera. Básquet, va a haber final de la U19 al mediodía en el Víctor Comelli de Santa Paula, y por la noche el básquet de primera, que va a visitar a San Jorge para enfrentarse a Atlético San Jorge, y como les decíamos, la transmisión de FM 95.7, con el relato de Manuel Almendra. En el Club Deportivo Jorge Newbery va a haber hockey femenino este domingo por la tarde. Y también, para aquellos que no les guste el deporte, en la plaza de nuestra ciudad, a partir de las 15 horas, arte en nuestra plaza.
Así que bueno, realmente un fin de semana, esperemos que el tiempo acompañe y se puedan realizar todos estos eventos. Nosotros llegamos al final de 10 Noticias. Los invitamos a ver la repetición esta noche. En caso, en horario excepción, va a ser a las 19:50, ya que a las 20:20 nosotros vamos a conectar con la TV pública para la transmisión del partido por la Copa América de Argentina versus Colombia. Así que los invitamos a ver esta programación, continuar con la programación del canal, y nosotros nos veremos el día lunes en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buen fin de semana y tengan ustedes muy buenos días.